Bienvenidos de vuelta, guardianes. Como aún me estoy cocinando el video de todo el lore de la nueva raid de Al Filo de la Salvación, que no te preocupes, ya que si está más cerca de lo que crees, es que realmente le quiero dedicar a un gran video. O sea, es que es sin duda la raid más difícil, más intensa y más importante en la historia de todo Destiny. Bueno, resulta que mientras estaba en el camino me encontré con algo bastante sospechoso, con un par de cosas que quería comentarte que le helarán la sangre a más de uno. Ya que, bueno, esta teoría muy posiblemente involucra la puerta hacia el jardín primigenio de Destiny, aquel jardín original en el que todo surgió. Bueno, para empezar con la teoría, involucra algo sumamente inquietante, que sé que a más de un conspiranoico con gorritos de aluminio como yo, le llamó muchísimo la atención durante la campaña de la forma final. Son aquellas diferentes reliquias Vex que literalmente utilizamos para abrirnos paso durante la campaña, y también para destruir las fuerzas de la oscuridad del testigo. Algo que resulta sumamente curioso porque, digo, en primer lugar, ¿qué hacen este tipo de reliquias exclusivas Vex que se encontraban dentro del viajero? Bueno, si recordarás, las únicas ocasiones en las cuales las hemos visto han sido dentro de la cámara de cristal. Así es, aquel lugar donde chocaban, donde colapsaban las diferentes realidades y líneas del tiempo. Así también, aquel lugar donde eliminaban a guardianes de la existencia. En un inicio, la primera vez que vi estas reliquias Vex dentro del viajero, pensé, bueno, esto no hace más que reforzar la teoría que en sí conecta al jardinero y por ende al viajero con los Vex. Ay, por cierto, también se conecta con el acto 2 de Echoes. Obviamente, antes de continuar, claro que sí, te estoy viendo fanático del lore, sé que tengo que mencionar que, bueno, las otras ocasiones en las cuales utilizamos esta poderosa reliquia Vex por fuera de la cámara de cristal, además de obviamente dentro del viajero, como ya mencioné, y bueno, además del multijugador, claro, los diferentes modos de juego, fue durante una misión muy rara de Destiny 1, en el que en sí habían algunos Vex rebeldes y poseídos que estaban tratando de terraformar este planeta. También vimos estos artefactos en la raid del voto del discípulo, aunque en sí canónicamente Rulk, al ser, bueno, un ser tan poderoso, en sí tenemos dos opciones para que estas poderosas reliquias Vex se encontraran dentro de su pirámide. La primera opción en sí sería que estas serían unas réplicas de estas poderosas reliquias Vex para de alguna manera burlarse de nosotros, ya que además, bueno, vimos otros objetos verdaderamente poderosos en el universo de Destiny, como el famoso ojo de Riven. Aunque la segunda posibilidad, que siento que tiene un poquito más de sentido, que es un algo más lógica, es que cuando la flota negra llegó por primera vez a invadir a la humanidad, es posible que de alguna manera, bueno, se hayan encontrado con el ojo de Riven, y en el momento de que trataran de invadir Venus, el planeta donde se encuentra la cámara de cristal, hayan robado algunas de estas reliquias Vex, y Rulk haya guardado estos poderosos artículos tan valiosos y preciados dentro de su pirámide. Solamente que repito, otra vez, ¿por qué el hecho de que esta misma reliquia Vex, que se encuentra por fuera de la cámara de cristal, rompe por completo el lore? ¿Acaso vivimos y hemos estado dentro de una simulación Vex durante todo este tiempo? Y sobre todo, ¿cuál es la relación de los Vex con el jardinero? Verás, esta reliquia es llamada Aegis. En inglés, claro, y no me refiero a este canal de YouTube que hace testeos de DPS, pero en esencia esta reliquia es tan inquietante, tan única y poderosa, que canónicamente es la única protección que tienen los guardianes, que evita que sean borrados de la existencia y de las líneas del tiempo. De hecho, esta es la única arma en el juego capaz de penetrar y acabar con los escudos de los altos templarios, de por ejemplo de Shekiron, aquella mente Hydra Vex enorme encargada de supervisar la expansión de la red Vex en la corteza de Venus, y en sí la que se encargaba de supervisar la terraformación en general de Venus para convertirlo en un mundo máquina. E incluso, esta es la única arma capaz de protegernos de los diferentes ataques que nos lanzaba el testigo al final de la campaña de la forma final. Es que de otra manera, todos estos seres a los cuales nos hemos enfrentado, que canónicamente son de los más poderosos, si no hubiéramos tenido esta arma, sus escudos hubieran sido impenetrables. Ahora, esta reliquia fue creada por Kavir, justo después de que su equipo de pibes insanos fueran borrados de la existencia por el templario. Así es, el primer jefe de la cámara de cristal, en esencia el guardián Kavir, sacrificaría su propia vida y en sí su propia luz para crear esta arma que fuera capaz de cambiar el destino y detener al templario y a sus oráculos, dejándonos con honor sus últimas palabras. Me he destruido a mí mismo para hacer esto. Se han llevado mi espectro. Están en mi sangre y mi cerebro. Pero ahora hay esperanza. He hecho una herida en la bóveda. La he perforado y he dejado entrar la luz. Báñate en ella y sé limpio. Mírala y comprende. Con mi propia luz y con la carne pensante de los Vex, hice un escudo. El escudo es tu liberación. Romperá lo irrompible. Cambiará tu destino. Átate al escudo. Átate a mí. Y si abandonas tu propósito, deja que la bóveda te consuma como me consumió a mí. Ahora
está hecho. Si vuelvo a hablar, no soy Kabir. En sí, lo que más nos importa para esta teoría es aquella última frase que nos dice: ahora está hecho. Si vuelvo a hablar, no soy Kabir. Ya que en sí, lo siguiente que supimos de Kabir fue gracias a una entrada de lore bastante extraña de la nave del DLC de la maldición de Osiris, que es una nave bastante curiosa que se asemeja bastante a la de Saint 14, solamente que tiene una estética Vex y es llamada la ejida de cristal de Kabir, la cual nos describe el siguiente texto: se hizo, no se hizo. Vuelvo a hablar y fue un error. Sigo siendo él y ahora soy ellos. Eso es el futuro. VV. Lo que prácticamente implica que Kabir o algún remanente de Kabir afirma que Kabir todavía existe o que al menos tiene su memoria. Además, durante los diferentes diálogos de la campaña de la maldición de Osiris, nos mencionan, nos hablan de este famoso conductor. No ese tipo de conductor, sino que este conductor al parecer es uno de los personajes más importantes dentro de cualquier civilización y dentro de cualquier división de los Vex, ya que en esencia serían de los mayores líderes de los Vex. En sí, durante muchísimo tiempo, este conductor fue un completo misterio para la mayoría de los seguidores del lore de Destiny. De hecho, hasta en esta temporada llamada Echoes, volvió a ser mencionado y relevante, ya que sea lo que sea que esté afectando a Nessus, de alguna manera este eco llamó la atención del conductor o lo invocó. Por lo que, poniéndonos nuestros gorritos de papel aluminio e indagando la mayor evidencia que tenemos sobre esto, sobre estos personajes en general, la mayor evidencia que tenemos sobre estos personajes la encontramos en el libro del lore de irrealismo, en especial en una muy profunda frase que nos dice: la enorme puerta del jardín zumba, un eco de la canción que cantan los goblins mientras cuidan las flores. Casi como si estos goblins estuvieran cantando como en un coro todos juntos, mientras se encuentran unidos para resguardar aquella misteriosa puerta hacia el jardín primigenio de Destiny, la puerta al jardín original en el que todo comenzó. Casi como si este famoso coro perfecto que están cantando los Vex fuera dirigido por los directores, ya que en sí sabemos que los directores, dentro de la jerarquía y dentro de las civilizaciones Vex, en sí son los encargados de dirigir las corrientes de pensamiento de tanto en los Vex e incluso en la contención del velo. Además, si recuerdas en los libros de Develar, ahí se explica que los Vex fueron de los primeros seres pensantes en el universo que fueron creados tras la primera batalla entre el jardinero y el cribador. Y ahora, es que realmente no sabemos qué tanto están relacionados los Vex tanto con el jardinero y con el cribador y con el viajero, pero solamente para que tengas una idea, por ejemplo, sabemos que las pirámides de la oscuridad ya se encontraban en el universo muchísimo antes de que siquiera existiera la civilización del testigo. Y en sí, básicamente todos los seres malvados u oscuros que tenemos en la franquicia dentro de Destiny, de alguna manera todos los seres oscuros siempre están relacionados con este tipo de arquitectura piramidal. Y ahora, los Vex son la única raza dentro del juego en la que su arquitectura podría estar más relacionada con la luz, o bueno, de alguna manera estaría más relacionada con el viajero. Esto lo podemos ver desde el diseño de los primeros Vex conocidos, o sea, los Vex precursores, hasta las arquitecturas más colosales como la del árbol de las posibilidades, que honestamente opino que se parece muchísimo a una versión bastante temprana de la creación del viajero. Bueno, creo que no soy el único que piensa que es como si casi los Vex, al ser la raza tecnológica más avanzada dentro de todo el lore de Destiny, es como si ellos hubieran sido los encargados de crear esta gran carcasa del viajero, prácticamente como si le hubieran hecho el cuerpo a su creador, como si hubieran creado el cuerpo para uno de sus dioses. Ahora, sé que también en ocasiones los Vex también han creado estas grandes estructuras con forma de pirámides, como el famoso piramidión, por lo que, respondiendo a esto, si es que seguimos el canon en donde se dice que los Vex existieron antes de todos los eventos de Destiny, por lo que habría de suponer que en sí al menos son conscientes de que existe tanto el viajero como el cribador, de alguna manera tendría sentido que los Vex compartieran estas estructuras entre la luz y la oscuridad, porque bueno, como ya sabemos hasta ahora, muchísimo antes de que viviéramos nuestros eventos, nuestras épicas batallas entre la luz y la oscuridad, entre el velo y el viajero, en algún momento llegaron a ser uno. Así que incluso podríamos concluir que los Vex tenían este conocimiento al ser de los seres más antiguos que conocemos, incluso muchísimo más antiguos que el mismísimo testigo. Añadiéndole una capa de profundidad a esta teoría y reforzándola un poco más, si es que recuerdas a nuestro querido científico loco y sádico favorito, el creador de los sexo, o sea, Clovis Bray, no sé, me imagino que vio muchas series mexicanas o algo así, ya que después de secuestrar y estudiar a los Vex de Venus, daría la casualidad que justo después de estudiarlos, empezaría a recibir esta información, empezaría a recibir estos susurros que literalmente le dieron las órdenes a Clovis Bray de tanto crear un portal hacia el mundo natal de los Vex. No solamente eso, también sacó de estos Vex precursores la forma, la manera para crear aquella estatua de la oscuridad a la cual llamó el control de claridad, siguiendo en sí los susurros de los estudios de los Vex. Bueno, más adelante, después de todo esto le daría apertura al nacimiento de seres humanos
con conciencia humana, combinándolos con una tecnología tan avanzada robóticamente. Y en sí así fue como nacieron los EXO, con la combinación entre la oscuridad y los Vex. Obviamente su contraparte, la científica Maya Sundaresh, digamos que no le parecían tan buenos estos experimentos inhumanos, porque sí había mucho dolor en estos experimentos, literalmente se cobraron cientos de vidas, por lo que bueno, Maya Sundaresh se hartó y dejó solito a Clovis Bray, dejando a Europa, obligándola a regresar a la Tierra. Maya Sundaresh continuaría sus propias investigaciones dentro del colectivo Ishtar, pero al ser como una investigadora ya algo independiente, y justo después de que ocurriera la invasión Vex en Europa, Clovis Bray se enojaría y Maya Sundaresh decidiría alejarse aún más, se alejaría tanto que llegaría a Neomuna, y así empezar con esta nueva civilización con su tecnología, en donde empezarían las investigaciones y la creación de tanto la contención del velo y la creación de su propia Matrix, subiendo así todas las conciencias y las personalidades de los habitantes de Neomuna en esta gigantesca red, dejando una copia de su propia personalidad en la famosa Lakshmi, quien la regresaría hacia la última ciudad en la Tierra para, bueno, tratar de sabotearla, ya que digamos en sí la personalidad de Maya Sundaresh, por más buena que suene, en sí suele ser algo más narcisista, más complicada y diabólica, incluso muchísimo más que la personalidad de Clovis Bray. Después, dentro de los fragmentos del lore de la campaña de la Guerra Roja, los Vex mexicanos en una misión secuestrarían a Failsafe. Es más, de hecho tenemos una misión sobre eso, y al recuperarla nuestro espectro comenta algo que los Vex le dijeron a nuestro espectro: deberías irte a casa. Esto dentro de un futuro posible en el que los Vex lograron asimilar al viajero. Estas simples líneas y fragmentos canónicos de Destiny, un motivo de discusión de los más versados en el lore de Destiny, ya que si tomamos en cuenta que los Vex pueden simular todos los futuros posibles, entonces es sumamente probable que sepan lo que es realmente el viajero al ser capaz de simularlo, pero no pudieron replicar la luz para causal, su magia, ya que si los Vex son capaces de simular al viajero, sea cual sea la existencia del viajero, de lo que muchos dicen un ser de luz pura, es capaz de simularse o de crearse de alguna manera, algo así como lo que pasó con Mercurio. Verás, durante la campaña de la maldición de Osiris, en una de las misiones finalmente tuvimos acceso a Mercurio, y no solamente a eso, sino que también tuvimos acceso a tres de las eras simuladas de Mercurio, o sea, a su pasado, a su edad dorada, al presente y al futuro oscuro, en donde los Vex en esencia lograrían su forma final, ya que al ver a la distancia, literalmente podemos ver al viajero en Mercurio, como si esto se tratase de una falla en la Matrix, mientras que exactamente los mismísimos Vex precursores, los mismos tipos de Vex de los cuales hemos estado hablando durante todo el video, y de hecho los mismos Vex con los cuales Clovis Bray experimentó, se encuentran ahí de chill, pacíficamente, haciendo de las suyas, ayudando a terraformar y convertir en un mundo máquina a Mercurio, cuando, como sabrás, en la línea del tiempo original de Destiny, el viajero nunca pero nunca debió estar en Mercurio, siendo esta una enorme anomalía canónica, pero a su vez también refuerza esta extraña conexión que tienen los Vex con el viajero, y por ende con el jardinero. Es más, algunos dicen que el viajero es un constructo Vex. Así que ahora sabemos que literalmente existen líneas del tiempo en la que los Vex se encuentran aliados con el viajero, y al final del día esto representa un gran misterio, ya que si checas todas las conexiones que tienen los Vex con el viajero, si bien en un instante podrían parecer sutiles y las dejarías pasar, como en aquella misión de la campaña de la forma final, en la cual artefactos Vex se encuentran dentro del viajero, una vez que piensas más a profundidad y empiezas a conectar todos los hilos, te das cuenta que las ramificaciones de estos son mucho pero mucho más profundas de lo que se muestran en un primer lugar. Digo, es que al final del día todos los experimentos Vex que hemos visto hasta ahora, por más que podrían decir que escapan de nuestra comprensión, por más locos que suenen, lo único que hemos visto son algunos experimentos pequeños de laboratorio, esencialmente hechos por los Vex. O sea, tanto la cámara de cristal, que se encargaba de estudiar el tiempo y que tanto nos costó derrotar, cobrándose con la vida de guardianes tan influyentes y poderosos, e incluso los estudios de los Vex hacia las pirámides, hasta el jardín negro y su recreación del velo, es esos, solo estudios. Ni siquiera hemos visto las fuerzas militares de los Vex, solamente a sus chalanes, a sus albañiles encargados de terraformar mundos. Es más, probablemente nunca han tenido la necesidad de ir a la guerra contra ninguno de nosotros, a pesar de que conocemos que cuentan con fuerzas militares. Y si tomas en cuenta que el jardín negro, aquel jardín lleno de vida, lleno de estructuras circulares y llenos de Vex, te hace plantearte que sin duda algo raro está pasando aquí. No sé qué piensas de todo esto, me lo puedes dejar acá abajo en los comentarios, pero personalmente me encanta esta teoría de que tanto los diferentes personajes que hayan con la luz, o sea los guardianes, que en teoría se encuentran desarrollados
desaparecidos en el tiempo y que fueron vistos por última vez en la Red Vex, de alguna manera sus conciencias se encuentran ocultas en algún lado. Además, cabe la posibilidad de que tanto para Edith, Maya Sundaresh e incluso Kavir realmente tienen una enorme posibilidad de que regresen, siendo estos famosos ecos a los que tanto se refiere este episodio, y que de alguna manera estén influenciando de una manera muy extraña a los Vex como nunca antes los hemos visto. Eso es todo por hoy, Guardian. Recuerda que si quieres seguir recibiendo más lore y teorías extrañas de tus sagas favoritas, no olvides dejar tu like para que se te sigan llegando. Y dime, ¿tú cuál crees que sea la verdad detrás de la relación entre el viajero y los Vex? Te lo acá abajo en los comentarios. Y recuerda que nos veremos explorando la Red Vex, Guardian.